Tenemos frente a nosotros a los tres asistentes más potentes del mercado. Por un lado tenemos al HomePod de Apple, el Google Home de Google y el Amazon Alexa de Amazon. Vamos a enfrentarlos en este vídeo y veremos cuáles son sus resultados. Y para enfrentar a estos tres altavoces inteligentes, vamos a realizar dos tandas de pruebas. Como realmente hoy en día ya están bastante a la par, la primera tanda vamos a evaluar la naturalidad de la respuesta, lo natural y no robótico que pueden llegar a ser, además de la información que nos da y hasta qué punto llega esa información. Y la segunda prueba la explicamos a continuación. Vamos con la primera. Oye Siri, ¿quién es Dani Rovira? Daniel Rovira de Rivas es un actor, humorista y monologuista español, ganador del premio Goya al Mejor Actor Revelación 2015 por la película Ocho Apellidos Vascos, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Como vemos, la información es bastante completa. Vamos ahora con Google. Ok, Google, ¿quién es Dani Rovira? Este resultado viene de Wikipedia. Daniel Rovira de Rivas es un actor, humorista y monologuista español, ganador del premio Goya al Mejor Actor Revelación 2015 por la película Ocho Apellidos Vascos, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Alexa, ¿quién es Dani Rovira? Daniel Rovira de Rivas, más conocido como El Percebe, es un actor, humorista y monologuista español, ganador del premio Goya al Mejor Actor Revelación 2015 por la película Ocho Apellidos Vascos, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Como vemos, la información es exactamente la misma, salvo por el tema del apodo, que no sé de dónde la ha sacado Alexa. Entonces, la verdad es que aquí podríamos decir que la naturalidad quizá es más natural Alexa, aunque tanto el Google Home como el HomePod se acercan bastante. Oye Siri, ¿qué sabes de Halloween? Halloween, también conocido como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos, es una celebración moderna resultado del sincretismo originado por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta llamada Samhain. Ok, Google, ¿qué sabes de Halloween? Este resultado viene de Wikipedia. Halloween, también conocido como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos, es una celebración moderna resultado okay, del Google, sincretismo... Ok, Google, para. Exactamente la misma información. Alexa, ¿qué es Halloween? Halloween, también conocido como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos, es una celebración moderna resultado del sincretismo Alexa, originado por la Cristi... Para. Oye Siri, recuérdame apagar el ordenador cuando llegue a casa. De acuerdo. Te recordaré sobre apagar el ordenador cuando llegues a tu casa. Ok, Google. Recuérdame apagar el ordenador cuando llegue a casa. El recordatorio apagar el ordenador para cuando estés en casa está listo. Alexa, recuérdame apagar el ordenador cuando llegue a casa. ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Cuando llegue a casa. Y como podemos ver, en este caso no hace uso de los datos que tengo guardado en mi contacto y por lo tanto solamente podía programarlo a una hora, no por una localización. Y ahora vamos con una de localización. Oye Siri, ¿dónde puedo comer pizza cerca? Una de las opciones es Telepizza en calle del Mar de Cara en Madrid. Hoy abre las 24 horas del día. ¿Quieres que lea el siguiente resultado? Una información bastante completa. Vamos ahora con el Google Home. Ok, Google, ¿dónde puedo comer pizza cerca? Hay al menos 10 pizzas en un radio de 9 kilómetros. El primero, Pizza Delicia, que se encuentra en calle del Mar Caspio, 19 de Madrid, está a 450 metros de distancia y tiene una valoración de 4,1 estrellas. Buena información, pero aquí hay un detalle. Me dice que tengo 10 restaurantes cerca, me lee el primero, pero no me da la posibilidad de seguir con el siguiente. Quizás no era lo que yo estaba buscando. Vamos con Alexa. Alexa, ¿dónde puedo comer pizza cerca? Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Alexa, ¿dónde hay restaurantes para comer pizza cerca? Según tu código postal, estos son los restaurantes más visitados. Fila 10, Baguetería La Isla, El Patio de Benítez y La Espuma. Para obtener resultados más precisos, vete a la app Alexa e introduce tu dirección. Vale, aquí podemos ver que ha obviado por completo el apartado de la pizza. Me ha mostrado los restaurantes más cercanos, pero no me ha hecho caso en el sentido de que me ha mostrado para comer esa pizza, que era lo que yo quería. Información completa, pero quizá el comando de voz no esté todavía lo más pulido que podría estar. Y ahora vamos con la segunda tanda de preguntas, una segunda tanda en la que le haré ciertas cuestiones a estos asistentes y veremos cuáles son sus diferencias entre ellos y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Por ejemplo, oye Siri,
pon música de fiesta. Y aquí, tu asistente virtual, Siri, para hacértelo pasar en grande. A bailar con este ritmo. Oye, Siri, para. Punto positivo para Siri. Ok, Google, ponme música de fiesta. Claro, te pongo música de fiesta en Spotify. ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar! ¡Un paquito! Ok, Google. Para. Alexa, pon música de fiesta. Aquí tienes una emisora de música fiesta, Prime Música para bailar, en Amazon Music. Alexa, para. Como vemos, los tres asistentes son capaces de reproducir ese comando, música de fiesta, pero aquí hay varias diferencias. En el caso del HomePod, solo y exclusivamente se puede lanzar comandos para que reproduzca música a través del servidor, del servicio de Apple Music. Sin embargo, por ejemplo, el Google Home y Alexa podrán reproducir otros servidores, como por ejemplo el propio de Amazon o Play Music, o como ambos han hecho, han tirado de música de Spotify. En este caso, Apple, el HomePod, tiene un sistema más cerrado y si queremos reproducir música de estos servicios tendremos que hacerlo de forma anual a través del iPhone. Vamos con otro comando. Alexa, necesito comprar azúcar. Un producto Amazon's Choice para azúcar es azucarera. Azúcar blanco, bolsa de papel, 1 kilogramo. El precio es de 56 céntimos en Amazon. No tiene envío Prime, así que no está disponible para la compra directa. ¿Quieres añadir el producto a la cesta? En este caso no vamos a realizar el comando para los tres asistentes porque ya puedo adelantaros que el único desde el que se puede realizar compras es a través de Alexa. Se sincroniza directamente con nuestra aplicación de Amazon, con nuestra cuenta de Amazon, y si somos clientes Prime pues nos permite realizar compras o incluso realizar el seguimiento de esas compras para ver exactamente en qué punto se encuentran. Ok, Google, buenos días. Hola, esta es la nueva rutina Buenos Días. Vamos a probarla. Primero, voy a darte información para empezar el día. Alexa, buenos días. Luego, pasamos a ponerla. Tal día como hoy hace 49 años, varios ordenadores consiguieron conectarse por primera vez a través de la red. Una noticia curiosa. El proyecto fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos como Internet y que tanto nos gusta. Como podemos ver, tanto el Google Home como Alexa podemos realizar un comando de voz, que en este caso se activa como buenos días, y aquí pues que se configure una serie de cosas. Puede darnos un dato curioso, puedes mostrarnos los recordatorios que tenemos en nuestra propia agenda o incluso interactuar directamente con la domótica de nuestra casa, en ambos casos, que eso es un apartado al que ahora iremos, y podemos pues crear un ambiente o realizar distintas acciones. Y hablando de domótica, los tres asistentes, los tres altavoces inteligentes pueden interactuar directamente con la domótica de nuestra casa. Para el que no conozca qué es esto, es por ejemplo encender luces, interactuar con enchufes inteligentes directamente a través de comandos de voz. En este caso, los tres, como os digo, son bastante correctos, cumplen su función, pero hay uno de ellos que tiene un detallito que va más allá. En este caso, no es uno de estos altavoces, sino que sería el Amazon Echo Plus, que tiene el Hub integrado. El Hub ya lo explicaremos directamente en la review, pero lo que nos permite es manejar toda la domótica a través de una sola aplicación y sin necesidad de puentes, como por ejemplo el que tiene las luces de Philips Hue. La siguiente diferencia, que en este caso pertenece a Alexa en exclusiva, es que podemos configurar distintas skills, skills de servidores que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Pues por ejemplo, si agregamos directo al paladar, nos permite pues que nos cuente recetas de distintas cosas, o por ejemplo, si queremos enterarnos de las últimas noticias, podemos agregar la skill de Chatacanau. Alexa, muéstrame recetas con manzana en directo al paladar. Bien, de recetas con manzana, te recomiendo crema fría de manzana verde, aguacate y lima a la menta. Alexa, muéstrame las últimas noticias en Chatacanau. En las noticias de Chatacanau. Alexa, para. Como podemos ver, nos muestra las últimas noticias o, por ejemplo, en directo al paladar, como os decía, recetas con distintas índoles, por así decirlo. Algo que en este caso, como os decimos, está en exclusiva en Alexa, pero que seguramente lo irán implementando en los distintos asistentes. Otra de las diferencias entre ellos es que, por ejemplo, en el HomePod podemos cambiar la voz entre mujer y hombre o, por ejemplo, entre castellano y mexicano a la hora de hablar, de interactuar directamente con nosotros. Y en este caso, en Alexa, podemos cambiar la forma de invocar al asistente. En vez de decir Alexa, tenemos otras dos opciones para, como os digo, invocar directamente al asistente en lugar de tener que decir siempre Alexa. Y por último, una curiosidad. Vamos con Siri. Oye Siri, ¿crees en los fantasmas? Creo que no tengo creencias. Ok Google, ¿crees en los fantasmas? ¿Qué ha sido eso? Alexa, ¿crees en los fantasmas?
Creo que es divertido imaginarme que existen, y que en realidad son seres muy divertidos que solo quieren pasárselo bien pegando buenos sustos y haciendo de las suyas. Bueno, pues estos han sido los tres asistentes, HomePod, Google y Alexa. Cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene sus peculiaridades, pero bueno, seguramente irán avanzando a pasos agigantados y próximamente pues harán muchísimas más funciones. ¿Cuál es el que para vosotros es el mejor, el más completo? Lo podéis dejar por los comentarios y nosotros nos vemos en un próximo vídeo.